Adelanta línea, su conjunto cotereno. La pelota para la posición de Napanapa con el pelotazo largo. Hacia la posición del número 9, Minda. Minda que la deja ahí. Se viene ahora el número 10. Hablamos de Delgado. Delgado coloca la pelota para la zurda, para la posición de Mercado. Mercado con la pelota. Mercado le prende cartucho. Gol. Gol de Ecuador, no te puedo creer. 13 minutos de la primera parte. Cae el primer tanto del partido. El número 17, Medina, le prendió cartucho desde la derecha. Nada que hacer para Randall Rodríguez. Ecuador que se pone en ventaja en 13 minutos de la primera parte. Ecuador 1, Uruguay 0. El gol fue obra de Medina, compañeros. Tremendo, tremendo, la verdad que tremendo cómo pasaron rapidísimo. Medina engancha, le pega, creo que la pelota pica, la verdad que una velocidad técnica del 17, un enganche, la pelota pica y lo complica al buen arquero uruguayo Randa Rodríguez, que adivina el palo, que va contra el palo izquierdo, pero la pelota se le mete. Un partido cuesta arriba, un partido que es muy difícil, que es más de perder que de ganar, pero que Uruguay tiene arma para ir a empatar el partido. Va a ser difícil, pero no imposible. ¿Cómo viste ese gol, Mateo? Sí, una jugada muy bien preparada por Ecuador, una salida rápida después de una jugada de Uruguay en la anterior. Bueno, una salida rápida de Ecuador, un tiro a media distancia, le pica antes a Randall Rodríguez, lo complica y Ecuador se pone 1-0. Ahora Uruguay tiene que pensar y salir con más tranquilidad que antes a buscar el empate, y tenemos que buscarlo rápido el empate, pero tranquilos. No hay que desesperarse, no hay que jugar a la desesperación. La pelota larga para la posición del número 10. Hablamos de Delgado. Delgado con la pelota. Delgado la pierde, recupera. Sin embargo, el número 6, Erique. Erique con la pelota. Erique coloca más atrás. Revienta el balón largo. La pelota para la posición del futbolista Facundo González. Facundo González para la posición del número 4, Mateo Ponte. Ponte con la pelota. Ponte para la posición de Damián García. Damián García con la pelota. El pelotazo largo para el ataque de Uruguay. Vamos por esta falta desde atrás. Falta de atrás sobre el Cepillo González. Sin embargo, el árbitro piti marca auto. Hay auto, el uruguayo. Está para Mateo Ponte. Para reponer el balón, para ponerlo en circulación. Vamos a ver si puede caer el empate en una de estas jugadas. A ver qué sucede. El pase para la posición de... la posición de Damián García con la pelota. Se viene Damián, pasa uno. El remate al arco, travesaño, no te puedo creer. Travesaño, el rebote. Se viene Mateo Ponte, penal, sí señor. Penal para Uruguay en 33 minutos de la primera parte. Puede caer el empate acá, sí señor. Penal para Uruguay. Y qué bien cubrió Rodríguez la pelota, lo empujaron, bien cobrado el juez, bien atento. Y Uruguay, de la posibilidad de los 11 pasos, puede empatar un partido que estaba difícil. Mateo, ¿cómo la ves? Penalazo contra Luciano Rodríguez, penalazo. Qué bien aguantó Rodríguez después del travesaño, qué bien la buscó, qué bien como fue rápido a buscar el rebote. Y bueno, lo tocaron de atrás. Penal para Uruguay, la chance de empatarlo. Va Fabricio Díaz al remate. Vamos a ver si cae el empate. Vamos a ver, por favor, Fabricio. Hácelo. Napa, a línea de sentencia. Vamos a ver si Fabricio Díaz lo logra cambiar por gol. Vamos a ver, Fabricio, te lo pido. Fabricio Díaz para el penal. Vamos a ver si cae el gol del empate. 34 minutos, flashes encendidos. A la orden de Antonio Carvalho. Va Fabricio Díaz, el capitán de la selección uruguaya. Atención, si sos uruguayo, gritalo. Si sos uruguayo, gritalo. Vamos a ver, Fabricio, por favor, te lo pido. 3 millones están contigo pateando este penal. Vamos a ver qué pasa. Napa, a línea de sentencia. Va Fabricio. ¡Gol! ¡Gol! Fabricio Díaz a los 35 minutos de la primera parte logra poner el empate para Uruguay. Estaba haciendo difícil, pero llegó el gol del empate. Fabricio Díaz de penal, arquero por un lado, pelota para el otro. Uruguay 1, Ecuador 1. El hombre de Liverpool, el hombre de Belvedere, Fabricio Díaz coloca el empate. ¿Viste el gol? En Deportes Libre Radio, canal deportivo en YouTube.
Pero qué bien, Fabricio Oría, con categoría, con calidad, un palo el arquero al otro. Uruguay empata un partido que estaba muy costa arriba. Siguió luchando y consiguió un gol importante, 1-1, otra vez la cosa como al principio, pero con goles, como viste, es el empate de penal de Uruguay, Mateo. Muy buena definición de Uruguay, muy buena definición de Fabricio Díaz. Y bueno, Uruguay empata un partido que, como decías, Ezequiel, estaba cuesta arriba, un partido que estaba muy difícil. Uruguay lo logra empatar a los 35 minutos de juego. Y bueno, Uruguay se pone en partido de vuelta. Uruguay más fuerte que antes. Uruguay sale con todo a llevarse el partido por delante. Y qué frialdad de Fabricio, ¿eh? Qué frialdad para definirle con tranquilidad con qué categoría le definió. Y qué golazo, ¿eh? Y qué golazo de Uruguay, que coloca el empate antes de el descanso. Y qué bien nos ven este gol para tomar fuerza e ir por un segundo gol, que sería ya para dar vuelta y para encaminarnos a la victoria, Ezequiel. La 13, Emiliano Rodríguez. Bueno, todo esto va a haber saque de tiro libre para el seleccionado uruguayo. El tira del centro, Napa la descuelga. Va a haber salida para el seleccionado ecuatoriano. Napa revienta el balón largo. Resta Erique. La pelota le cae a la posición de Mateo Anthony. Primer contacto con la pelota. Este es Mateo Ponte. Ponte y el pelotazo largo para la posición de Abaldo. El remata el arco. ¡Qué brazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dicante loco, amigo! ¡Gol, Luciano! ¡Gol, uruguayo! ¿De qué planeta viniste, Luciano querido? Por favor, te lo pido. ¿De dónde sacaste ese remate, Luciano Rodríguez? ¿Qué digo, gol? ¡Golazo de Luciano Rodríguez, por Dios! ¿Cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a sufrir esta selección? Pero la amo porque soy uruguayo. Y Uruguay lo da vuelta. Uruguay 2, Ecuador 1. ¿De qué planeta viniste, Luciano querido? Luciano Rodríguez, el segundo. ¡Viviste el gol! La verdad que fue un golazo, ¿no? Cómo se la alcanzaron con la rodilla, un compañero remata de aire, la pone contra un palo. Es un golazo de Luciano Rodríguez, que vio un hueco y lo aprovechó, lo dejó parado al arquero ecuatoriano, que ha sido muy firme en el arco. Y Uruguay está ganando el partido 2-1. Qué importante es este gol, Mateo. ¡Qué pedazo de gol que hiciste, Luciano! ¿De dónde venís? Yo te lo dije, Luciano tiene poco tiempo acá en las tierras uruguayas. Ya hay ofertas de Europa, ya hay sondeos de todos lados. ¿Cómo te quiero, Luciano? ¿Cómo te quiero, goleador? ¿Cómo te quiero, Uruguay? No da vueltas nomás.